lleva un calvario de 20 meses tras el encarcelamiento de su hijo en el penal El Milagro por un caso de pensión de alimentos. Ella es Elizabeth Robles y con papeles en mano asegura que su hijo preso, César Ulfe Robles, de 35 años de edad, no está en la condición para cumplir su condena. A él le diagnosticaron severos problemas mentales. Las personas hipomaníacos, bipolares en fase 2 son inimputables, y no lo digo yo, lo dice la psiquiatra Rosa Lozano, el doctor Villanueva Gallo, que son especialistas en esto. ¿Cuáles son las actitudes de esas personas para que la gente conozca? ¿Cuáles son las actitudes, la forma de ser? Ellos tienen dos fases, cuando están muy eufóricos, hablan, se creen superhéroes. Sin embargo, y pese a toda la documentación, Elizabeth lleva tocando las puertas del Poder Judicial para hacer valer dicho diagnóstico, pero hasta el momento no ha sido escuchada. Incluso su hijo debería recibir atención médica especializada en el hospital regional una vez por semana, pero esto tampoco se cumple. Que tomen en cuenta que las personas como él no pueden estar allí, porque no son conscientes de sus actos. Los hipomaníacos bipolares mezclan la realidad con la fantasía. Además, aquí en el penal no puede tomar la medicina que el doctor mismo, y tengo recetas y pruebas, el doctor le diagnostica 200 miligramos de quetiapina, tres pastillas de valproato. El valproato es para regular los estados de ánimo. La desesperación es evidente y ella está dispuesta a seguir con su pedido. El llamado es a las autoridades judiciales para que revisen el caso. La madre lo único que quiere es que su hijo sea bien cuidado.